Nos hemos encontrado con el Estado Mayor Central de las FARC desde el año pasado, en septiembre. Hemos reconocido las decisiones importantes que han tomado a su interior en el ejercicio del derecho a la rebelión. Y por eso desde ese momento también les hemos exigido una aplicación del derecho internacional humanitario. Ha habido avances y ha habido retrocesos. Ha habido generación de confianzas y desconfianzas. Ha habido incertidumbres, ha habido problemas y dificultades. Y este camino nos ha enseñado muchos aprendizajes. Por eso, frente a la afirmación que hoy se ha tomado la decisión con el conocimiento, el aval y la decisión de nuestro presidente de la República de declarar la suspensión de operaciones ofensivas desde la medianoche contra el Estado Mayor Central de las FARC, damos el primer paso. Damos el primer paso en este proceso para abrir una mesa que construirá y se construirá en los territorios con las voces de todas y todos, sin exclusión alguna, sin exclusión alguna, con independencia de su simpatía o no con el gobierno o con el Estado Mayor Central de las FARC. Esas mesas de conversación que se desarrollarán en medio del cese de fuego, que entrará en vigencia en 8 días, se construye en los territorios y con la gente de los territorios sin exclusión alguna. En este tiempo, hemos aprendido de los ejercicios que todas las comunidades han desarrollado de acuerdos humanitarios. Las hemos respaldado y las hemos protegido. Y en el caso de Catatumbo, además de que nos quedaremos delegados de la mesa de diálogos de nuestro gobierno para seguirles escuchando en sus demandas justas, tendremos el desarrollo de la iniciativa de Misión Paz, presencia permanente en el recorrido territorial para escuchar sus iniciativas, para estar casa a casa al lado de ustedes y escuchando sus iniciativas, consolidarle en la mesa de diálogos con el Estado Mayor Central de las FARC. Sin justicia social, sin justicia ambiental, difícilmente la paz será una realidad. Y honrando la vida, no queremos, no deseamos que haya más integrantes, primero, de la población civil en todas sus manifestaciones, con independencia de sus ideas políticas, muertos. No más violencia armada contra nadie en el territorio colombiano. Por eso mismo, el cese de fuego y la decisión de nuestro presidente de suspender las operaciones ofensivas pretende proteger primero a la población, en segundo lugar, evitar el desangre innecesario de soldados, policías y guerrilleros, pero también de cualquier otro integrante de otro grupo armado que tenga disputas territoriales en nuestro país. La vida física, la vida material es la que nos permitirá consolidar la construcción creíble de la paz. Así que hoy estos anuncios que tendrán con posterioridad una declaración pública de nuestro gobierno con el Estado Mayor Central de las FARC es el paso firme para la transformación territorial donde se asiente la paz
con justicia social y ambiental. Todos sus reclamos, todas sus exigencias, siempre las escucharemos. Estamos en un país que estamos empezando a cambiar. Los cambios no son de un día para otro, son difíciles y complejos. Llevamos un año y dos meses sorteando múltiples dificultades, las propias de las violencias, pero en Colombia se mata con hambre, se mata con balas, se mata con mentiras, se mata con engaños. Y este gobierno de la vida es la vida con la verdad, es la vida sin la violencia armada, es la vida con la construcción sin ningún tipo de trampas ni de mentiras. Y por eso lo que asumamos como compromiso con todas y todos ustedes son compromisos que debemos cumplir, son responsabilidad que debemos desarrollar. Y aquí la inclusión significa una demostración importante en el espacio de exploración que hemos venido desarrollando con el Estado Mayor Central de las FARC. Ahí, en esa mesa, hay mujeres y hombres de la fuerza pública y poco a poco vamos construyendo la confianza. Los cambios significan una disposición a esos cambios, los cambios de mentalidad, los cambios del alma profunda, para que Colombia de una vez se merezca el bello destino en sus territorios, el bello existir de los pueblos, la coexistencia con los bienes comunes, y que nunca más el ejercicio de las dinámicas de violencia por ambición vuelvan al despojo, al desplazamiento forzoso, y que el ejercicio de esta democracia se sustente en la verdad, en la justicia y en esas transformaciones creíbles para todas las comunidades. Esto es un proceso y en dos años no vamos a terminar la tarea, pero vamos a dejar las bases para que nunca más la tragedia que han vivido los que nos han precedido en la vida y la tragedia que seguimos experimentando se vuelva a repetir. Reconocemos la disposición del Estado Mayor Central de las FARC para llegar a acuerdos sustanciales en esta fase de exploración y para sostener y hacer creíble esa segunda fase de mesa de diálogos de paz. Muchas, muchas gracias. Bien, estábamos escuchando al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, que hacía unos anuncios importantes para el gobierno nacional. El anuncio de cese de acciones ofensivas a partir de la medianoche, también el cese al fuego a partir de 8 días y una presencia permanente en los territorios. Sigamos escuchando. Quiero tomarme, yo creo que no más de 20 minuticos, para leer este pequeño saludo. Saludos extensos y especiales a las delegaciones que hoy llegan a este importante evento. A la Delegación de Paz del Gobierno Nacional, a la comunidad internacional, Organización de las Naciones Unidas, el representante especial del Secretario General del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Colombia, a la misión de apoyo al proceso de paz MAP-OEA de los Estados Americanos, la Iglesia Católica, un aplauso ahí para los países acompañantes y garantes, o más conocidos como comunidad internacional, que estaban acá en este espacio, que ya se van retirando. Un aplauso fuerte para ellos y gracias por acompañarnos en este espacio. A la Iglesia Católica y al Consejo Mundial de Iglesias, quienes han jugado un papel muy importante en este proceso exploratorio. Aquí también tenía el saludo para los
países acompañantes y garantes que ya salieron. Saludo especial también para los diferentes alcaldes de los diferentes municipios que hoy están acá, al gobernador, a las comunidades negras, a las guardias indígenas y campesinas, cimarronas, y sin duda alguna un saludo especial a todos los que nos acompañaron en este espacio, que no, quizás no logre nombrar, pero que gracias por su gran importante acompañamiento. Delegaciones de los pueblos indígenas y de acción comunal y procesos sociales, guardias campesinas e indígenas y cimarronas, muchos de ustedes quienes han viajado hasta 40 horas para cumplir con la cita que nos convoca a la búsqueda de escenarios de paz para el país. Quienes vienen desde la región del Guayabero, ubicada en el extremo sur del país, otro de los siguientes, todos atravesados por las dificultades que presupone transitar por un país donde los grupos paramilitares son el pan de cada día. También quiero reconocer el acompañamiento de los sectores culturales, los cuales... Vale. Listo, hola. Que hay otra forma de luchar mediante las voces que cada uno de ustedes transmite. A todos ustedes, infinitas gracias por su tan grande sacrificio a la comunidad tibuyana, por ser tan buenos anfitriones. Sin su concierto nada de esto hubiese sido posible. A quienes estuvieron apoyando decididamente en el trabajo de embellecimiento de este hermoso municipio. También a esos que de manera invisible estuvieron apoyando las 24 horas este evento. Saludo también a los integrantes de nuestra organización, decirles que la lucha es por cada uno de ustedes. Por último, un saludo especial y merecido a todos los revolucionarios de Colombia y el mundo, hombres y mujeres patriotas que piensan y luchan por un país diferente donde se tengan en cuenta las mayorías nacionales. Pueblo colombiano, quien ha sido golpeado por la violencia propiciada por los grandes terratenientes y amantes del dinero, quienes han querido imponer por medio de la fuerza a los pocos, quienes han querido tener por medio de la fuerza los pocos recursos minerales y naturales que quedan en el subsuelo. No podría empezar este saludo sin antes hacer un pequeño recordere a lo que ha sido la violencia en esta región, al igual que en otras partes del país. No puedo dejar pasar por desapercibido el terror que dejó el flagelo paramilitar en nuestra región, los cuales entraron a nuestras tierras hace 24 años, desde aquel 29 de mayo, en complicidad de la fuerza pública, propiciando una de las más feroces masacres que se haya visto en nuestra región el 21 de agosto de 1999 en el corregimiento de La Gabarra, dejando como consecuencia el asesinato de 35 personas en total, 35 personas en esta localidad. Aunque estas cifras aumentan con el tiempo y según datos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, los muertos superan la cifra de 77 entre Tibú y La Gabarra, repitiéndose una y otra vez la historia de las masacres contra el pueblo, que nos lleva a recordar el horror ocurrido en la masacre perpetrada por miembros del ejército de los trabajadores de las bananeras entre los días 5 y 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénega Magdalena. Cada vez cambian su forma, pero los resultados son los mismos: asesinar a todo aquel que se opone al sistema capitalista depredador de la naturaleza. Esto nos lleva a comprender que han sido siempre los pueblos humildes y marginados, excluidos, quienes han llevado la peor parte en estas guerras propiciadas por quienes se disputan el poder y financiada con el fruto del trabajo de los pobres. Es así que nos obligan a empuñar las armas como único medio para salvaguardar la vida en un país donde te asesinan por decir la verdad. Claro, esta es una osadía atrevernos a desafiar a los poderosos, a esos que han amasado grandes fortunas gracias a las guerras que ellos mismos han propiciado. Esa clase alta dueña del poder quien se ha vuelto propietario de los bienes que el pueblo les ha permitido administrar. Claro, los han manejado como a ellos les ha parecido y nosotros hemos sido permisivos de eso. Nos han robado y hemos sido sumisos. Es por ello que se hace necesario que el campo de los insumisos cada día se fortalezca y, claro, nos dispongamos a tener una visión de país con nuevas formas
nuevas transformaciones estructurales. Decimos con el libertador Simón Bolívar, la mejor forma de alcanzar la libertad es luchar por ella. Apropiémonos de los problemas existentes para poder buscar las fórmulas que demuestren la solución. Para el pueblo colombiano es muy importante este espacio que se esté realizando el día de hoy. Sin duda alguna marcará un precedente en las páginas doradas de la historia. Acá se debe empezar a escribir un nuevo capítulo en el que aspiramos puedan ir incluidos los más elementales y altruistas derechos de la patria. Vinculando a cada uno de los sectores que hacemos vida en el territorio nacional, solamente así se podrá marcar la diferencia y hacer los cambios. Si dejamos de un lado los egos y trabajamos con el objetivo transformador, esa será la única fórmula viable para poder avanzar como sociedad. Donde dejemos de un lado el fenómeno de la pobreza y por ende el de la violencia, seguro estamos que no será fácil cambiar un modelo capitalista por uno donde se tenga en cuenta a todos, no solo para que sirvan como sujeto de derecho en las campañas electorales, sino donde la participación sea con oportunidades y en todos los ámbitos. No podemos ser ajenos a los problemas que aquejan la nación. Se hace más que necesario, urgente, hacernos un profundo análisis y evaluar la necesidad de fundamentar sobre muros sólidos e inexpugnables las nuevas dinámicas de la lucha y del trabajo liberador sobre el qué hacer para poder dejar atrás el letargo del analfabetismo que ha traído consigo problemas a las juventudes. Por el desconocimiento han terminado involucrados en la violencia. Claro, no hay una educación desde los hogares. Las juventudes desconocen la verdadera historia de la violencia y el terror que ha llevado, el terror por el que hemos tenido que pasar, y es por ello que se han involucrado en los grupos delincuenciales, convirtiéndolos en consumidores jíbaros o expendedores de drogas, y las niñas en prostitutas. Qué triste es para una madre superar esa escena. Las madres que son las principales víctimas de la violencia por ser ellas las hacedoras de la vida y por ende las más perjudicadas. Por eso es de vital importancia trabajar todos con el objetivo de consolidar una educación de calidad donde no sea vista como una mercancía, sino como un bien preciado. Para las y los jóvenes, la negación de este derecho básico inherente a la vida del ser humano es un crimen repudiable. Es la educación la que hará convertir al ser humano más útil para la sociedad, sin desconocer aquellos valores, aquellos valerosos hombres y mujeres que lucharon y que no estuvieron estudio, pero ¿qué habría sido de ellos si hubieran tenido la oportunidad de estudiar? Quizás más grandes habrían sido sus hazañas. Quienes hoy nos hemos colocado cita acá en este espacio, estamos convencidos que ya es momento de hacer grandes logros, pero esto no lo vamos a hacer por separados. Si queremos hacer logros significativos por la tranquilidad y estabilidad de Colombia, trabajemos de la mano como un solo hombre o mujer. Si lo hacemos por separado, será muy difícil poder avanzar hacia el objetivo propuesto. Muchos han sido los intentos, unos con más logros que otros. En su mayoría, los beneficiados siempre han sido los enemigos del pueblo, y los que en realidad deberían ser los beneficiados han tenido que soportar la peor parte. Les ha correspondido asumir la mayor cuota de sacrificio. Es por esto que los colocamos a asumir como suyo este escenario. Han sido ustedes nuestra razón de ser. No podría existir otro propósito más noble que el de pasar por esta tierra y servir a ustedes. Qué satisfacción se siente el poder estar cumpliendo con el deber que nos dicta la naturaleza y la lucha que libramos. Qué gloria más grande podría alcanzar un ser humano que aquel que servir a un pueblo que responde con lucha y acompaña los proyectos de vida y la búsqueda de la paz con justicia social. A mis hermanos Barí, que están acá también acompañándonos, por quienes tengo una profunda admiración por su férrea lucha en defensa de la naturaleza y de la vida misma, quienes han sabido hablar pero también explicar con el ejemplo lo importante que es para la existencia del ser humano la naturaleza. Sin su valioso aporte a la defensa de los bosques, las fuentes hídricas, la flora y la fauna, quizá ya no existiera nada o muy poco. Como buenos colombianos debemos asumir que hemos sido irresponsables y no hemos ayudado al cuidado del medio ambiente. A veces pareciéramos más bien estar en una guerra con quien nos provee el aire libre que respiramos y las aguas que consumimos, los ríos por donde navegamos, muchos de ellos convertidos en autopistas, pero también a los mayores basureros. Hagamos conciencia, la patria nos recompensará.
pueblo. El compromiso por los cambios que habrán que hacer nos corresponde a nosotros hacerlos, o de lo contrario no tendríamos derecho, de lo contrario no tendríamos la más mínima autoridad moral para exigir. Si están las posibilidades para que nosotros seamos lo que concluyamos, lo que otros empezaron y nos dejaron la lucha, pero también el legado para que continuáramos, cuántos luchadores y luchadoras, guerreras y guerreros de la vida plasmaron sobre monumentos imborrables sus nombres llenos de gloria. Hoy nos corresponde a nosotros hacer que retumbe esa voz viva, la de la esperanza, la del compromiso con nosotros y con el país. Hacer también que nuestros nombres se escriban en los nuevos capítulos de la historia por los logros obtenidos. No podemos desaprovechar la oportunidad. Hay que contribuir con el máximo esfuerzo. Luchemos por la vida y por la paz integral, por el sueño con justicia social y ambiental. No podemos dejar apagar esos deseos por los fanáticos de la guerra. Por el contrario, se debe anteponer la ansiosa voluntad del pueblo, comunidades, organizaciones en su conjunto y diversidad. Busquemos la solución a los problemas que nos aquejan. Para eso adoptemos medidas urgentes. Primero luchemos por el medio ambiente y el cambio climático. Conservemos la naturaleza, la flora y la fauna. Cuidemos los yacimientos de las fuentes hídricas de carácter urgente. Pongamos en marcha planes de reforestación y impulsemos economías lícitas. Ayudemos a que los campesinos puedan dar el tránsito a proyectos alternativos y saquemos de la cultura colombiana el narcotráfico. No nos persigan, no nos asesinen por ser defensores de la diversidad. Si los gobiernos no van a hacer los cambios, permítanos a los pueblos organizados hacerlos. No nos impongan voluntades ni culturas que no conocemos. Saquemos de nuestras mentes la cultura de la violencia y luchemos por la armonía y la fraternidad. Pero donde haya solidaridad, donde los gobiernos se interesen por el progreso, donde se hable más de paz que de guerra. No condenemos a las nuevas y futuras generaciones a la guerra. Seamos inteligentes y desmontemos la violencia. Hablar de paz no es sinónimo de cobardía. Hablar de paz y justicia social presupone tener altura y capacidad para permitir el avance de las naciones. Que retumbe el mensaje Colombia, potencia mundial de la vida. Pero que esté acompañada de educación, de salud, alimentación, vivienda y empleo digno, donde no seamos tratados como esclavos domésticos. A la comunidad internacional, a quienes agradecemos infinitamente todos los esfuerzos que han hecho por ayudar a concretar este evento. Sin sus buenos oficios, nada de lo que se ha construido hubiese sido posible, pero los invitamos a que nos sigan apoyando y que vale la pena luchar por el bienestar de las grandes transformaciones de Colombia. Ayúdenos a buscar fórmulas fórmulas de entendimiento. Busquemos posibilidades que nos permitan avanzar. Países acompañantes y garantes, sean siempre vigilantes de que los acuerdos que se alcancen sean cumplidos, entendiendo su posición de imparcialidad. Para las FARC, por principios éticos y morales, la palabra empeñada es palabra de honor. Presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, busquemos el camino que nos lleve a industrializar el campo. Como interlocutores estamos en disposición de ayudar en ese noble propósito y tenemos experiencias que pueden servir. A los Estados Unidos de Norteamérica, decirles que es importante que se reivindique la política en contra de las drogas, que se ha convertido en una guerra contra las insurgencias. Si esos miles de millones de dólares se hubiesen invertido en desarrollo, habría generado impactos positivos y se evitaría que más jóvenes fueran a la guerra. Cambiemos la forma de hacer política en Colombia, saquemos la corrupción de las urnas, que las campañas políticas sean transparentes y los recursos públicos no sean utilizados para comprar la dignidad de los pobres del país. Qué triste es ver que la democracia es un negocio, que los principios morales se venden y los recursos que se van en compra de votos se inviertan mejor en desarrollo social. Que acabemos los padrinos políticos y los clanes mafiosos desaparezcan. Si queremos que las cosas cambien, no elijamos lo mismo. Jóvenes, hombres y mujeres, transformemos el país, cambiemos esta historia. Ustedes pueden, no abandonen la esperanza. No nos quedemos en el camino, lleguemos a la meta. No perdamos el impulso. Les hablo a todos aquellos que pierden la esperanza. Les digo que vale la pena seguir intentándolo una y otra vez.
hasta que logremos los objetivos, rendirse es de cobardes y ustedes no lo son. Apoyemos la reforma y hagamos los cambios estructurales. A los soldados y policías hoy los invito a sintonizarse con los anhelos colectivos. Los guerrilleros de las FARC no somos sus enemigos. Ustedes han estado apuntando al revés. Siempre les han infundido que están defendiendo la Constitución y las leyes. ¿Acaso algún día se han puesto en nuestros zapatos? ¿Se han preguntado por qué se persigue a los verdaderos delincuentes, a quienes se roban el erario público, a quienes han puesto al pueblo a aguantar hambre, mientras sí se persigue a los revolucionarios hasta por debajo de las piedras? ¿No se han preguntado por qué cuando muere un líder guerrillero sufren los pueblos que lo apoyaban, pero cuando un corrupto cae a la cárcel se alegra el pueblo? Vale la pena hacer el análisis de fondo. No hay verdades absolutas. No somos el problema, somos la consecuencia. Yo me pregunto, siendo Colombia un país tan rico, ¿cómo es posible que exista tanta desigualdad y abandono estatal? No podemos hablar de paz cuando las injusticias andan por doquier. Muchos son los que hablan de la Constitución y de las leyes y lanzan discursos de moral y de principios. Promueven la lucha contra el cambio climático, pero destruyen la naturaleza y la vida con bombas de 500 libras contra los guerrilleros que somos hijos del pueblo. En este país hacen falta mujeres y hombres que digan mejor ahora que mañana, que estén dispuestos a ofrendar la vida y con ella los sacrificios, con el fin de que podamos construir un país que se diga con el tiempo que valió la pena el esfuerzo, porque se dejó una nación con oportunidades para las nuevas generaciones. Es necesario arriesgarnos, ir más allá de donde otros han llegado. Lleguemos donde muchos no fueron capaces. Esta tierra seguirá adelante con o sin nosotros, claro, sin agua porque acabamos los ríos, le sacamos el petróleo y el carbón y no tenemos alternativas, pero aún estamos a tiempo, salvemos la patria y reivindiquemos la vida. A los revolucionarios colombianos y latinoamericanos, a los patriotas hombres y mujeres, los invito a unir esfuerzos y voluntades para trabajar por el bien de la patria, por la paz de Colombia y el continente. Y no puedo desaprovechar este espacio para enviar un saludo a todos los que hoy conmemoramos el Día del Guerrillero Heroico. El hombre de mil batallas, el imbatible, el revolucionario ejemplar, el proletario, el continentalista. Un día como hoy fue hecho prisionero por el ejército boliviano y entregado a los agentes de la CIA norteamericana. Un hombre que dedicó su vida a servir a los demás. Ernesto Che Guevara, tu legado vivirá. Acá estamos quienes llevaremos a la cima el estandarte de la libertad, el de la patria liberada tal y como lo soñó el libertador Simón Bolívar. Pueblo de dignidad, pueblo de dignidad. No hay camino hacia la paz es el camino. La sabiduría nos llega cuando ya no sirve para nada. Un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando tiene que ayudarlo a levantarse. Nadie puede conocer su sentido mientras no haya vivido 100 años. Conocer que estamos aquí podría ser útil, pero impediría que cometiéramos errores, que experimentáramos y aprendiéramos, que nos ilusionáramos y que en definitiva que viviéramos. Gabriel García Márquez, muchas gracias. Bueno, acaba de terminar su intervención el comandante Andrei, como uno de los comandantes que hace parte del bloque central del Estado Mayor Central de las FARC, especialmente aquí en el Catatumbo. ¿Cuál fue la noticia? ¿Se concreta así entonces el cese bilateral? Sí, la feliz noticia para todas las regiones que están incididas por el conflicto entre el Estado y el Estado Mayor Central de las FARC, es que decidieron las delegaciones, a partir de esta noche, a la medianoche, habrá un cese de acciones ofensivas de las partes y luego se procederá a la instalación de la mesa formal de diálogo y negociación. Es decir, a pesar de especulaciones y algunas dudas que había sobre que iba a ser efectivo, el gobierno ha logrado consolidar ya su segundo acuerdo para poder llevar a mesa de diálogo y negociación a las tal vez dos organizaciones más grandes e insurgentes que aún operan en el país,
a la vez que desarrollan otro tipo de acercamientos de carácter sociojurídico con estructuras armadas de carácter ilegal. Pero digamos, lo de subrayar, hay cese al fuego con el Estado Mayor Central de las FARC. Estaba hablando Guillermo Segovia, olvidé presentarlo, analista, politólogo y periodista de cabecera de Señal Colombia, la señal de la paz. También me acompaña el profesor Ricardo Vargas. ¿Qué significa el anuncio, Ricardo, de cese bilateral? Sobre todo cuando a lo largo de la mañana y la tarde de hoy, esto lo quiero resaltar, el campesinado, las organizaciones sociales, la población civil reunida aquí, solo presionaba tanto a gobierno y actores para que se firmara el cese bilateral y para que se llegue a una paz justa y duradera. Sin duda que es la noticia más importante, yo creo que para la región y para el país, porque con esto se van a crear condiciones que disminuyan notablemente los impactos humanitarios del conflicto. Ellos han señalado, los miembros de FARC-EP, que no podían repetir la historia de negociaciones anteriores, que negociar bajo el conflicto no era viable. Y por otro lado, las comunidades, que no son, digamos, de una sola tendencia, son de múltiples tendencias ideológicas y políticas y de orígenes sociales, todos estaban planteando la necesidad del cese del fuego y el cese de hostilidades. Es una cosa muy sentida por parte de ellos. Vamos a hacerle cambio. Están leyendo un nuevo comunicado donde se reitera que las partes cesan las hostilidades priorizando la vida de la población civil en los territorios. Si me ayudan con la cámara y ponchamos la mesa en este momento. Porque el comunicado que estamos que se está escuchando de fondo. El día 16 de octubre. Escuchemos. El gobierno nacional expedirá el decreto definitivo de cese al fuego para facilitar la continuidad de este proceso. Y en consecuencia, punto quinto, el día 16 de octubre de 2023 culminará la etapa exploratoria y de alistamiento para dar inicio formalmente al proceso de diálogo de paz con la instalación de la mesa e inicio del cese al fuego bilateral, temporal, nacional y de carácter territorial. Tibú, norte de Santander, 8 de octubre del 2023. Los esperamos cordialmente. Para el domingo. Mucha atención, se confirma la noticia que es recibida con alborozo aquí en Tibú y sobre todo en las regiones donde se vive el conflicto armado. A partir del 16 de octubre, acaba de anunciar aquí la mesa de Tibú, 16 de octubre, el gobierno de Gustavo Petro anunciará el decreto de cese de las hostilidades y por su parte el Estado Mayor Central de las FARC hará lo mismo, cese de hostilidades entre el gobierno de Gustavo Petro y el Estado Mayor de las FARC a partir del 16 de octubre, atendiendo el clamor de las grandes víctimas de estas guerras, que son sin lugar a dudas los civiles, los campesinos, las campesinas, las minorías, muchas veces los más pobres del país. ¿Cómo se recibe esto, Ricardo? No, con mucho júbilo por parte de las comunidades. O sea, era el punto de esta convocatoria central era ese. Las comunidades están cansadas de la guerra, están cansadas del conflicto y están presionando tanto a la guerrilla como al gobierno al cese de hostilidades. Sin eso no se puede sacar adelante ninguna propuesta de desarrollo para la región. Sin eso, las comunidades terminan finalmente alrededor del tema humanitario, alrededor de las muertes, alrededor de las desapariciones, de los desplazamientos, y la sustancia del problema, los problemas de fondo quedan apartados, y esta es una buena noticia en ese sentido. La gente se puede concentrar en los problemas para empezar a construir la paz en la región y a nivel nacional también. Bueno, gracias Ricardo. Guillermo Segovia, 16 de octubre, cese bilateral. Sí, muy importante, y escuchar además cuál es el objetivo, porque más que un cese de acciones ofensivas entre los dos, las delegaciones lo que han reiterado es que se hace esto para proteger población civil, para preservar vidas, para evitar desplazamientos,
para evitar confinamientos y es un paso progresivo para el desescalonamiento del conflicto en Cauca, Nariño, Arauca, el Catatumbo, Guaviare, que desde hace rato insisten estas poblaciones en que haya un acuerdo que la saque del conflicto y que progresivamente saque las armas del ejercicio de la política, como parece ser el entendido que tiene la comandancia de MC a través del comandante Andrei, que ha dicho hay que hacer un esfuerzo por darle a la política la estatura de un momento como el actual, en donde hay disposición del gobierno para sacar adelante transformaciones de carácter estructural, que es lo que reclaman esos sectores y zonas. Estábamos escuchando en las palabras del comandante Andrei, sobre todo en su última intervención, la apuesta a fondo de querer mantenerse en la mesa, de querer sacar el diálogo, y aquí coincide con la propuesta de gobierno, es decir, una paz con justicia social y una paz ambiental. Estamos, pudiéramos decir que ahí se está en la misma página. Sí, digamos que lo que podemos afirmar es que aquí tampoco se está planteando reformas socialistas o reformas revolucionarias de mucho fondo, sino simplemente que haya respeto a los derechos socioeconómicos, culturales de las comunidades y que el desarrollo sea democrático, es decir, que llegue al conjunto de las regiones, al conjunto de las comunidades, que haya acceso a educación, que haya acceso a salud, que haya acceso al desarrollo, a la tierra. Digamos, son reivindicaciones netamente liberales las que están planteando acá y que sería vergonzoso, digamos, que no se sacara adelante unas apuestas de este tipo. Es decir, las comunidades están demandando es democracia, participación, ser ellos partícipes de las iniciativas de desarrollo para la región. Eso es lo que están reclamando. Sí. Y Camilo González Pozo, que en este momento está hablando, está resaltando el papel de la policía, de la fuerza pública en la mesa de diálogo. Escuchemos, si la cámara me acompaña y si Máster me ayuda, escuchemos lo que está diciendo uno de los negociadores por parte del gobierno, Camilo González Pozo. Es el momento de la paz. Es el momento de unirnos los diferentes, los distintos, incluso los antagonistas, en un solo propósito. Lo que se está decidiendo hoy son pasos precisos para encaminarnos a esta construcción de paz. Yo quiero que ustedes tengan claridad del camino que estamos escogiendo. Que no manejemos eufemismos. Hoy nos estamos comprometiendo. Hoy nos estamos comprometiendo con un cese al fuego declarado por cada una de las partes. Esto se tendrá que materializar en órdenes precisas del presidente de la República, por un lado, y de las direcciones. Y el Estado Mayor como instancia directiva de la FAREP. Ese cese nos permitirá trabajar durante toda esta semana afinando protocolos, mecanismos de verificación, reglas y compromisos, mecanismos de protección, invitando como garantes a representantes de países de la comunidad internacional. Todo eso lo vamos a hacer. Vamos también a definir un acuerdo especial para la transformación territorial. Un acuerdo. Acuerdo especial para la transformación territorial. Acuerdos para escuchar a las comunidades en el territorio. Desde el cañón del río Micay, Catatumbo, Caquetá, donde están las poblaciones, de alguna manera cultivadoras de coca y donde se está viviendo el conflicto. Empezamos esta transmisión hacia las 10 de la mañana, le hemos dado la voz a los campesinos, a las organizaciones. Señal Colombia, querido Guillermo, hizo un esfuerzo grande de desplazarnos desde el día jueves, viernes, haciendo especiales, pero haciendo un énfasis en darle la voz a las comunidades, que yo soy un convencido que en estos procesos es la voz que debe mandar, es la voz que debe guiar el proceso.
pues está cumpliendo con la misión fundamental de un medio público. Por primera vez, creo, en la historia del país se dejó micrófono abierto a la intervención de las comunidades, que son comunidades organizadas, son comunidades politizadas, la mayoría que tienen distancia, muchas de las propuestas del gobierno, que tienen controversias locales con el gobierno, y sin embargo la señal lo transmitió. Tienen que recoger el pronunciamiento del comisionado, que les dice: aprovechen que este es un gobierno de diálogo y de negociación, hagan públicas sus exigencias, tendrán mesas en donde sentarnos para tratar de buscar todos esos planes y programas puntuales de transformación en el país, de manera que se ha hecho una transmisión muy pertinente. Y no obstante un bache que tuvimos en algún momento, fíjate que se retoma para una buena noticia, porque la especulación era sacaron del aire el canal, etcétera, eso no se dio. Entonces con claridad se transmite la parte final, se estaban afinando algunos aspectos técnicos y eso se dio. Es un proceso de paz, es un proceso de negociación, tenemos que acostumbrarnos a que estos no son procesos de dinámica. Camino de rosas. Camino de rosas, hay dificultades, aquí las hubo, esto ha sido un trabajo de relojería el que han hecho los delegados y la propia decisión política del presidente de la República, que se está jugando a fondo. Yo quiero rescatar la actitud de las comunidades que llegaron aquí a Tibú. Hay gente que viene del Magdalena Medio, gente que viene del Caquetá, de Guaviare, de los mismos municipios de aquí del Catatumbo, el Tarra, Filogringo, La Pista. Un esfuerzo grande del campesinado por venir a acompañar este proceso y gestos de afecto que han tenido para Señal Colombia, que quiero resaltarlos. Me llamó mucho la atención varios campesinos ayer, Guillermo, que nos señalaban: Señal Colombia no había venido a Tibú. Señal Colombia, y que les llamaba mucho la atención el hecho que les estuviéramos dando voz. Y yo me digo, pero bueno, es lo que debe hacer el periodismo, la comunicación social, ser los ojos y oídos de una sociedad. Yo le tengo una anécdota. En La Planada, en el departamento de Nariño, en un resguardo agua, lograban coger la señal, pero forzándola por métodos de cables y estas cosas. Y yo hacía la pregunta y decían: bueno, que están viendo que el canal está yendo a las regiones. Y pues esa es la apuesta, ¿no? Misionalmente, ¿cuál debe ser un canal público? Voz a las regiones, voz a los territorios, construir nación desde los sectores sociales y populares, construir cultura con ellos, y no, digamos, ese tema light de centralista, etcétera, sino volviendo a la comunidad protagonista de la televisión. Estar en las regiones. Yo a través de estos ejercicios que hemos hecho estos dos meses que llevamos aquí al frente de la señal de televisión pública, le hemos aumentado las horas a la paz. Hemos aumentado las horas del diálogo entre colombianos, hemos aumentado las horas de vernos entre colombianos a los ojos, como dice el presidente Gustavo Petro, e indiscutiblemente creo que esas horas al aire han valido la pena, y que a medida que esas horas que estamos al aire con el tema de la paz y el diálogo, se le resta y se le quita volumen a la guerra, a la violencia, al descalificativo, a las campañas de desprestigio. Aparece una nube que nos hace sombra en este momento, afortunadamente. Aparece un refresco importante, que es esa nube maravillosa. Está haciendo una temperatura de 38 grados. Yo creo que nunca antes había sudado yo tanto, y menos al aire. Vamos a ir cerrando esta transmisión con una última intervención, Ricardo. Reflexión ya para terminar. Vale. El gobierno acaba de anunciar que no se retira de Tibú hasta tanto no haya un acuerdo alrededor de detalles de lo que es el cese del fuego y cese de hostilidades. Digamos, se mantiene la delegación y buscan que de aquí el 16 se complete el detalle de cómo va a ser el cese del fuego. Y en segundo lugar, otro anuncio importante, y es que se reclama construir sobre lo construido. Es decir, Constitución del 91, proceso de paz de los 90, proceso de paz del 16, y lo que aporta este proceso, todo entra en el proceso de construcción de un proceso que puede ser muy interesante para el país, que fue un proceso piloto que supere muchos de los problemas que tiene el acuerdo de paz del 16.
Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos. Hizo para invitar al programa. Entonces, los aprovecho, me hace acordar, Guillermo, los invito para el programa del lunes en la Franja de Opinión, donde estaremos analizando las repercusiones del acuerdo aquí firmado, del compromiso, de la palabra comprometida, del construir sobre lo construido en estos procesos de paz. Una última reflexión ya, Guillermo, para despedir esta importante transmisión. Bueno, yo creo que es muy importante llamar al apoyo social al proceso de paz. Se han abierto distintos frentes que son de una manera inédita. Aquí se está haciendo negociaciones en las cárceles, se está haciendo negociación con grupos juveniles, con estructuras armadas de alto impacto, con organizaciones que tienen reconocimiento político y no lo tienen. Y eso necesita que el presidente de la República y que la sociedad en conjunto se manifieste porque este proceso avance positivamente. La paz total es un entendido de que tiene que converger tres aspectos: negociación y diálogo o conversaciones sociojurídicas por un lado, el Plan Nacional de Desarrollo en ejecución plena y la política de seguridad humana, que es cambiar la prioridad militar hacia la protección de la población civil. Y que nos tiene que llevar a, como dice el presidente, a la Colombia potencia mundial de la vida. No más matazón entre hermanos colombianos. Y para eso se tiene que negociar con las bandas en los barrios, se tiene que negociar con las macroestructuras, con los ilegales. De eso también se trata, y en el fondo desactivar el conflicto, la desigualdad social que está también en la raíz de este conflicto social y armado que vive Colombia. Porque no puede generar una confusión cuando hacemos análisis de paz, que es un asunto de política de gobierno. Esto es política de Estado, está en el marco del artículo 22 de la Constitución, de la ley 2272, que faculta al presidente y compromete al Estado en llevar el país hacia la paz. Eso es una cosa muy distinta a señalar que es un acompañamiento de un programa político determinado. Es un esfuerzo nacional. Política de Estado, totalmente de acuerdo. Y por eso la televisión pública aporta, este es el aporte a ese compromiso de Estado precisamente. Bueno, un saludo grande allá en el máster a todo el personal técnico, periodistas, camarógrafos de Señal Colombia, de esta transmisión desde el día jueves hasta hoy domingo aquí en Tibú, capital del Catatumbo, aquí llegando la señal de la paz, Señal Colombia. Soy Holman Morris y me despido en este momento desde Tibú en esta transmisión especial. Señal Colombia, la señal de la paz. Un abrazo.